¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Score Final. Hoy es domingo 23 de noviembre de 2014. El América perdió en el Azteca. Compañeros, Chava. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien, tú? Muy bien. Te veo bronceado, te veo... Estábamos... Estabas en Sao Paulo, ¿dónde? Te veo carioca. Te veo carioca, te veo... Paulista. Sí, sí. Amazónico. Bueno, a ver, platícame, ¿qué pasó con el América? Oye, pues el América de milagro logró mantener el liderato porque ganó Tigres, ganó el Atlas en ese partido. Se lo ganó 16 jornadas, Salvador. Se lo ganó 16 jornadas. Señor Murreta, con oye, espérame. A ver. Pero le ocurre lo mismo a todos los líderes en México. Tristísimo este cuando califican tres o cuatro partidos antes, bajan el nivel y vendrán las consecuencias seguramente, Jorge, contra los Pumas, que cerró mejor que el América y que le ganaron al América en esta cancha 1-0. Tristísimo, tristísimo. El... América no ¿cómo le ganó estás, Enrique? Atlas. ¿Bien? Muy bien, Jorge, muy bien, chaval. ¿Qué le pasó a las Chivas? América no le ganó. América no le ganó. América no le ganó al Toluca. América no le ganó al Tigres, no le ganó a ver, pero dame argumentos sólidos. ¡No le ganó a los Pumas! A ver, bueno, pero es super líder. Argumentos sólidos. Pero se ha bajado, ¿eh? Se ha bajado. Sólidos. A pesar de las ausencias de Rubens, de Layún, tres ausencias. Mira, para que la cuña apriete, el negrito dice, aquí estoy, papá. Y si lo festejó como debe vámonos, de ser, pues, ¿no? Sí, porque siente más la playera del Atlas que la América. ¿Quién siente la playera del América ahorita? No, ¿Layún? No, no, no. Layún. ¿Y quién más? ¿No jugó? Bueno, no. ¿Amoy? ¿No? No, no. ¿Pol Aguilar? ¿Pol Aguilar? ¿Pol siente la del América? Claro que la siente. Siente más la del Pachuca. Claro. ¿Quién siente la del Chivas, hombre? Muchos. Bravo. Muchos. Ya platicaremos. No nos vamos, ¿eh? No nos vamos. Ay, ay, ay. Siempre no. Pero el equipo ha jugado un buen juego. El partido ha sido parejo. En general, quizá nosotros hemos sido mejor más tiempo y hemos sido puntuales a la hora de buscar la portería adversaria. Perdimos una oportunidad tremenda en un juego con el León. Todo el mundo vio lo que pasó. Fuimos víctimas de un arbitraje increíblemente malo, que no me lo quiero encontrar en la liguilla, eso sí se los quiero decir. No quiero ver a Paul Delgadillo en las liguillas, no lo quiero ver. Y tampoco al abanderado de ayer en el León, tampoco lo quiero ver, no los quiero ver ahí. No, la verdad, algo tienen que hacer, porque son demasiados errores. Estamos todos muy, muy tristes por el resultado, pero bueno, nos tiene que servir como aprendizaje. Si no aprendemos, el sábado a esta hora estamos de vacaciones, así que eso lo tenemos que tener muy claro. No. Nosotros estamos bien mentalizados en lo que queremos y en lo que estamos buscando. Da mucha confianza. El equipo no había venido teniendo resultados positivos y hoy nos vamos muy contentos, muy conscientes de que iba a ser muy difícil, la verdad, y así fue. No es fácil venir a jugar en una cancha así. Motiva a ganarle a América aquí en su casa y asegurar el pase a Libertadores, ¿no? Ojalá que tengamos una buena liguilla y otorgarle a la afición un campeonato. Nosotros vamos de menos a más. No nos damos crédito de que somos para estar campeones, no. Vamos de menos a más con la ambición de que queremos ser campeones, pero vamos a enfrentar una liguilla con la mayor seriedad posible. ¿Cómo están, amigos? Chava. Sorprendido porque Enrique dice que el Atlas va a ser el campeón después de 55 Oye, años. Yo creo que Tomás Boy no debería de quejarse con tanta cercanía a la liguilla ahorita, ¿no? Pero es que ha sido el esquema de muchos, estrategia. De Cardoso la temporada anterior también, claro. Pidiendo que no estuviera Marco Rodríguez y no se lo mandaron a Toluca, ¿eh? Oigan, ojo con el Atlas. Lo de Tomás Boy, la forma en la que cierra anímicamente ganarle al América en el Estadio Azteca, te escucho. Era lo que necesitaba, creo que este equipo. Atlas está para romper el maleficio de más de 50 y pico de años. 51, 2015, de 50, ya 60 y que haber traído la ecuación perfecta, Enrique. Atlas. 51 a 2014. Atlas, por lo menos, la cara que da ayer. Si tú crees que el América es favorito, yo creo que Atlas hoy es el favorito para llegar. Te consta. Para mí, Tigre. Toluca. Vamos a ver. ¿Toluca? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hoy una estadística que debe espantar a los americanistas es la siguiente. De 33 torneos cortos, solamente ha habido 6 campeones que han terminado como líderes generales. Y de esos 6, solamente 3 equipos lo han logrado, o sea, 3 distintos. El Toluca, ahí están los títulos, el Pachuca y el Santos. Lo que quiere decir que el América no ha sido campeón siendo líder general en torneos cortos. No a lo largo de su historia lo ha hecho.
pero le pesa mucho, insisto, a los líderes generales calificar con anticipación en el torneo mexicano porque se relajan, porque bajan la guardia, porque dejan de correr, de intentar cosas y pierden el hambre de calificar hoy a la liguilla. Eso le ha ocurrido a la América en los últimos partidos. Hoy los aficionados americanistas dieron a Lalo Herrera al depredador uno del área. Hoy vieron a los Pumas como el rival que les va a incomodar y les va a hacer la mala hora. Sí, porque ya era un partido definitivo. Mohamed no sabe ganar clásicos. Cristiano. Y en este, Cristiano. No, es lo que ve la Liga Mexicana. Hoy lo que ve el aficionado americanista, Jorge. Oye, los Pumas sí le pueden dar un susto a la América porque hoy jugaron un partido definitivo. Le van a dar un susto a la América, pero no le van a ganar, Chava, perdón. Vamos a ver. O sea, la historia inmediata de León contra Cruz Azul, la liguilla pasada. León, y podemos contar miles de que el octavo le ha ganado al primero, Jorge. O sea, las estadísticas están, los momentos anímicos de los futbolistas están. Sí, y el América viene a la baja. No, Rubens, ¿dónde está? No ha jugado sus partidos, que son importantes.